Amigas, amigos de Ultimatum MX, ¿cómo están, Alejandro? Director, buenos días. Buenos días, pues vamos a iniciar el arsenal de plumas. Antes me gustaría comentar, oye, qué ventazo el de anoche. Entregaron la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez a don Patrocinio González Garrido, pues un personaje de la política estatal y nacional. Sí. La verdad es que, y estuvo muy bien, como acostumbramos a decir, muy granado el evento, mucha gente de alto nivel de reconocimiento político, igual de empresarios, gente de la iglesia. O sea, fue un bonito evento. Y el ayuntamiento ha estado entregando esta medalla a personajes como mencionaríamos al doctor Pavía, al doctor Valdemar Rojas, pero sin duda el de Patrocinio vino a generar mucha polémica y, perdón, pero también hasta sobresalió, ¿no?, delante de los demás personajes. Sí, sí, sí. Fíjate que estoy elaborando un texto para mañana, porque me tocó vivir la época de Don Patrocinio como reportero, también, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, desde luego todos los políticos de su nivel tienen claros oscuros, y a veces eso es lo fantástico de estudiar la historia de la política, pero yo creo que sí se lo merecía. Claro. Se lo merece ese reconocimiento. Hizo muchas cosas por Tuxtla Gutiérrez en tan poco tiempo. Sí. Muchos lamentamos que no estuvo los 6 años completos gobernando al estado. Se retiró después de la Secretaría de Gobernación, ¿verdad? Pero está haciendo algo importante también ahí en Palenque, en Caluches. Sí, por supuesto. Parque ecológico. Oye, coincidimos, yo comencé a trabajar en este momento algo de Don Patrocinio. Okay. A ver qué. Muy bien, ¿no? Sí, ¿en qué términos vamos? ¿En qué términos vamos? Pero realmente una trayectoria muy importante, muy lúcida. Sí, su cierre no fue el mejor, porque estaba en gobernación cuando se da el estallamiento zapatista y lo cesa Carlos Salinas de Gortari y dijo, se va lo que no funciona. Sí, sí, sí. Se corrió el rumor de que él era de la idea de aplicar la ley. Sí. Salinas era la idea de negociar, creo que fue lo que mejor funcionó. Pero pues él ha sido el hombre del imperio de la ley. Así se conoce, el imperio de la ley. Y ha sido muy muy lineal en sus convicciones. Entonces, a lo mejor eso fue lo que tronó en aquel entonces. Así es. Yo creo que no por mal funcionario, sino por algunas otras cosas. No, una planeación que tuvo en su gobierno, orden. Orden, aplicaba la ley sin distingos. Y le voy a adelantar, no sé si de eso estés abordando, estoy recordando cuando su hijo Jerónimo mató al chofer de Don Patrocinio. Y él fue y lo entregó. Él va y lo entrega a la autoridad. Así es. Ese es mi tema mañana. Ah, perfecto. No toque ese, toque otro. Pero esa anécdota es interesantísima. No. Porque habla de un hombre, íntegro. Íntegro, exactamente. No hay muchos que hagan eso. No, se hacen un ladito para no afectar a la familia, bueno, y a veces hay razón de solidaridad, ¿verdad? Pero sí, de un hombre público, ese es un acto ejemplar. Ejemplar, único. Pero vamos a tocar ese tema mañana y vamos a desmenuzar lo que escribas y lo que aborde también el tema político. Y háblanos de los 7 puntos que explican qué hacer en Chimalapas, me parece muy interesante. Es un tema que se sigue comentando, no solo en el escenario estatal, también en el nacional. Sí, 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 exactamente. Mira, por eso lo quise tocar muy concreto, porque no lo digo contundentemente en el texto, pero lo que estoy tratando de decir es de que la decisión de la Corte ya fue y ya no hay cómo echarla para atrás respecto de los nuevos límites entre Chiapas y Oaxaca. Entonces, a otra cosa, mariposa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Pues cada una de las autoridades de los estados respectivos, Chiapas y Oaxaca, pues tienen que hacer lo suyo en el ámbito político para que las cosas lleguen a buen término. Y la Corte lo que sí les da son, en algunos casos, 30 meses, en algunos casos 12 meses, para que vayan realizando acciones que ayuden a los habitantes de Chimalapas a comprender esta decisión de la Corte,
A comprender la nueva forma de convivencia que deben llevar, nada más, claro, de convivencia. Sí, sí. Sus terrenos no van a ser afectados, su régimen de propiedad tampoco. Solamente en algunos casos, yo creo, van a pasar a ser oaxaqueños y ya no chiapanecos, pero eso es, creo que es lo de menos. Pero esa es la labor que tienen que hacer las autoridades respectivas de Chiapas y Oaxaca. Y de eso es lo que hablan los 7 puntos. Es de lo que deben hacer las autoridades, que son pues ajustar sus marcos jurídicos, ¿verdad? Sí. En lo que corresponda, y sobre todo, yo creo, sin que yo los lea completos, pero sobre todo es que vayan y hagan el trabajo político y social con cada uno de los habitantes de esas zonas. Así es. Que han estado involucradas en esta decisión de la Corte. Pues sí, efectivamente, le toca ahora a la autoridad estatal, los congresos de ambos estados, aterrizar. Y fíjate que ayer platicaba con un amigo, me dice, a propósito del tema, resulta que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ellos no ven su fallo, su resolutivo, su sentencia, en función a una problemática social. Ellos ven expedientes. Sí. Eso hicieron, pero bueno, ya, ahora le compete a la autoridad política, a los gobernantes de ambos estados, hacer los acuerdos necesarios. Sí. Bueno, vamos ahora, fíjate que el tema de Ochuc sigue caliente, arde, así le pongo el título, arde Ochuc, pero hoy, este mediodía habrá de celebrarse una reunión con las partes, encabezada por la Secretaría General de Gobierno. No sé si vaya a estar su titular Cecilia Flores, pero el día 3 de octubre está prevista la celebración de, 3 de diciembre, estoy hacia atrás, que se va a celebrar la asamblea para definir qué va a pasar en Ocho. Entonces, aquí requiere operación política. Hoy es una ocasión especial, ya aceptaron venir las partes, y de ahí se va a derivar si se transita hacia las elecciones, que es en su modo tradicional, pero habría que ver qué tanto oficio político haya para llegar a los entendimientos, que los grupos están irracibles. Sí. Entonces, veremos hoy al después, no sé, de 3, 4 de la tarde, ya tendremos noticias qué va a pasar. Si hoy no se define, el tema de Ochuc sigue en conflicto y las cosas están muy alteradas. Entonces, sí, es muy complejo, ¿verdad? Hace 3 años, cuando se hizo este primer ejercicio de elegir a sus autoridades por medio de sus costumbres, pero con el aval del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sí, fue algo único a nivel nacional. Era como un ensayo, parecía que iba a funcionar, pensamos que ya era un asunto para quedarse, pero pues por lo que estamos viendo parece que no. Es verdaderamente complejo, complicado. Yo he escrito en otras ocasiones respecto de cómo choca de manera frontal el Estado de Derecho con los usos y costumbres. Porque nosotros tenemos pues esquemas para elegir democráticamente a nuestras autoridades que son válidas en el concierto internacional, son reglas válidas, incluso algunos países están muy por debajo de nuestro sistema electoral porque lo hacen los ciudadanos, con sus defectos, desde luego, con los ciudadanos. Y esa parte, por ejemplo, en los indígenas no cuaja muy bien. Ellos quieren imponer a veces algo distinto a las leyes que rigen al resto de los mexicanos. Entonces ahí es donde choca el asunto. Pero mira, en Oaxaca, que son 571 municipios y la inmensa mayoría es de indígenas, han podido estar conviviendo a pesar de que sus autoridades las eligen por usos y costumbres. Sí. Entonces, pues habría que ver un modelo de ese que no transgreda tanto la ley, pero que los deje satisfechos a ellos, ¿verdad? Así para es. Que
podamos estar en paz y armonía, porque si no, pues no se va a poder. Hoy es una prueba de fuego en la Secretaría de Gobierno, está pues la negociación, a ver a qué acuerdo se llega. Uh-huh. Y por otro lado, en Darón Político hablo del caso de Catasaja, digo que algo está pasando. Pues ahí nuevamente, como en un rancho, se están heredando el poder José Luis Damas Ortiz y su esposa María Fernanda Dorantes Núñez. Ya van 9 años en el gobierno. Ojalá no le vaya a pasar, no lo estamos deseando ni sugiriendo, por supuesto, con lo que pasó en Altamirano. Roberto Pinto Canter hartó el cacicazgo municipal, primero él, luego su esposa, otra vez él, y ahora lo intentaba con la esposa. Algo similar está pasando en Playas de Catasajá. Ya sí. 9 años en el gobierno, sí. El matrimonio de José Luis Damas y María Fernanda Dorantes Núñez. Está muy complicada, la gente se está alterando. Uh-huh. Y como vieron los resultados que tuvieron en Altamirano, pues se están calentando los ánimos. Roberto Pinto Canter, cuando lo entregaron, después estuvo secuestrado, pues tenía rotas las costillas y un golpe muy severo en la cabeza que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la Ciudad de México. Uh-huh. Entonces, hay un problema aquí que está bastante... Se está gestando, se ¿verdad? Está gestando. Sí, ahí debería prevalecer los dos ejemplos. Ese que tú dices, que tuvieron que sacarlos a punta de patadas, que sí, los sacaron. Así, literal, así fue. Literal, del poder a estos por llevar tantos años en el cacicazgo. Y del otro lado también la autoridad debería hacer su trabajo, convencerlos de alguna manera. ¡Ey! Estás abonando a la ingobernabilidad, estás abonando a eso, vas a terminar como aquellos. En fin, muchas cosas puede hacer para que estas personas que tú hablas de este municipio, pues vayan circulando por otro camino, por otro sendero, que no vaya a provocar discordia y enfrentamiento, violencia, como ha ocurrido en otros lados. No, pues eso es muy delicado. Se puede venir en cascada la reacción, hay muchos cacicazgos y pues ojalá, como decimos, ya controlen sus ímpetus, no sean tan glotones, no tienen llenadero, quieren gobernar por años y años un municipio y pues la sociedad, la gente ya está alterada, no está resuelta a permitir más, por el contrario, no van a tolerar actos de cacicazo. Sí, sí. Muy bien, y concluimos el tarot. Pregunto, ¿quién será el gobernador? Ex gobernador de Chiapas, que guarda silencio sepulcral en torno al caso Chimalapas y que en su gobierno hubo una flaqueza total en la defensa. Pues ahí se lo dejo de tarea, no sé quién. Está muy fácil. Está fácil. Oye, ¿qué? Ahí lo que tenemos al fondo es verde, ¿verdad? Es lo que está ahí. Muy bien. Y concluimos, pues, y lo invito a que lean a nuestro querido maestro Marco Antonio Orozco Suárez. Queremos al patrón, no queremos revolución. Pues, como siempre, datos históricos muy interesantes. Así de que te invito a que lo lean. Por cierto, fíjate, Marco Antonio Orozco Suárez, él fue el encargado de hablar de toda la trayectoria de don Patrocinio González Garrido en la reunión de ayer, en el evento solemne donde le entregaron la medalla Joaquín Miguel Villar. Así es. Pues concluimos, eso fue el Arsenal de Plumas. Gracias, Alejandro Miguel, gracias por seguirnos servidos. Hasta pronto.